Hello, we're going to start in 2 minutes. Vamos a comenzar en 2 minutos, okay? So let's get ready. Okay, teacher. 2 minutos. Okay, so let's start with the class. Okay. ¿Me escuchan? Yes, teacher, ya. Yes, teacher. Okay, sorry, my internet just disappeared. Se fue el internet por un momento. Okay. Now we're going to start with the attendance right now. Let's see here. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Thank you. Alejandra Isabel Monterroso Echeverría. Alfredo Alexander Rodas. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Marisa Sánchez Mesa. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Kenny Elizabeth Vanegas Lemus. Kenny Elizabeth, not here, okay. Luis Enrique Bonilla. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Thank you. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. And William Eduardo Pérez García. Present. Okay, very good. So we have there, right, the attendance for today. And we're going to start with, let me take a look on this. Just let me close some programs here.
One moment. Can you see my computer? No, right? No. Can you see my computer? No, right? Okay, yeah. Yes, okay, good, good, good. So we continue here with unit number two. Remember, we are in unit number two, and we are going to do, right, these four competences. Can you help me out with number one, Alfredo? Number two, Matias? Number three is going to be for Sandra Yamilet. And number four, Cristina. Let's do it. Yes. Describe my job position and activities that I perform. Okay, very well. Next one. Describe a partner daily routine at work. Very good. Number three. Mm-hmm. Ask partner question about their daily routine and give answers about my routine. And give answers about my routine. Excellent job. And the last one. Ex-partner's questions about some else daily routines and say what they do don't. What they do or don't. Very good. So we have there, this is what we're going to do at this moment, right? We are in video conferencia número 7. Yes, no questions and short answers. But yesterday we practiced with the previous knowledge, right? With the simple present, not simple past, wow. Simple present. So tell me, what do you remember from the simple present? What are the things that you remember? Tell me one thing you remember, Matias. I do. No. I do. Okay. No, sí. I remember. I do. Okay. What else do you remember, guys? ¿Qué se recuerdan? What do you remember from yesterday? Facts. What? Facts. Facts. Okay. I remember. I remember facts. Okay. Recuérdense, si no estamos participando, hay que mantener el micrófono apagado. William, por favor. Okay. I remember facts. Okay, very good. What else do you remember? Tell me more. Daily routines. A little time. No. Daily routines. Oh, daily routines. Okay. Routines. I remember daily routines. Very good. Daily routines. Excellent. What else? The form the sentence. The form of the sentences. Okay. Use beer do. The use of. The use of. Use of do. Yes. Auxiliary do. Auxiliary do. Mm-hmm. Okay, auxiliary do. How can I make that auxiliary for third person singular? Does. Does. Do and does. Okay. Very good. Excellent. Now tell me. Now, como no quieren participar, yo le voy a preguntar. Right? Simple. Flor,
What are the elements of a sentence? What are the main elements of a sentence? Sería como, ¿cómo está estructurada? Exactly. Yes. Okay. Sería... primero sería el sujeto. Subject. Subject. Plus do. Okay. Plus do. Plus complement. Plus complement. Is this correct, Luis Bonilla? El verbo falta. El verbo falta, okay. Where do I put the verb? Sujeto. Subject, ajá. Do. Plus do. Do o do, clicla. ¿Cómo se dice clicla en inglés? ¿Ah? Clicla, ¿cómo se dice en inglés? La clicla, diagonal. La fleca. No, eso no le tiene que mencionar. Puede decir end. End. Do, end, does. Oh, y más verbo. Plus verb, okay. Más complement. Plus complement, okay. Plus complement. Okay, good, good. So we have there our structure, okay? Is this the structure of the sentence? ¿Esta es la estructura de la oración? No, teacher. No? Okay, what is it, Cristina? ¿Tengo que hacer algún cambio? Subject más verb más complement. Exactly, very good. Only subject plus verb plus complement. That is the structure. Usted dijo que los otros eran auxiliares. Exactly, very good. The other ones, do and does, are auxiliaries. Very good. Okay. Do and does are auxiliaries. Con eso en mente, con eso que acaba de decir Cristina en mente. Francisco. Do and does auxiliary. Do and does are auxiliaries. Very good. We're gonna put it here. Do and does are auxiliaries. Okay. Matías. Now that Cristina says that do and does are auxiliaries, tell me, Matías. At what moment am I going to use do and does? When am I going to use do and does? When? Yes. I'm not going to use do and does all the time. I am going to use them sometimes. When? No le entiendo la pregunta. When are you going to use do and does? ¿Puedo usar do and does? Uh-huh. Yes, we're talking about do and does. Yes, yes. ¿Siempre vamos a usar do and does? No. Okay, when are you going to use do and does? ¿Cuándo va a utilizar do and does? ¿Con el presente simple? Yes, with the present simple. That is correct. With the present simple. In what occasions with the present simple? ¿En todas las oraciones? ¿En el presente simple? No. Para no. Preguntar. To make questions. To make questions and in the negative form, okay? Do and does, right? Do and does. To make questions. And negative form. Very good. Only that? Questions in negative form? Yes. Yes? Are you sure? Sandra y Emilet, what do you think? No. No? What's the other one, Cristina? This is affirmative. In the affirmative? En el afirmativo no utilizamos do and does. When is a daily routines facts ahí creo que vamos a hacer do
cuando fuéramos a presentar las rutinas diarias o los facts. Sí, es que el simple present son para hablar de nuestras rutinas diarias. That is correct. Pero los auxiliares, como decía Cristina, solamente se van a utilizar en ciertas ocasiones. En el simple present, que estamos hablando del simple present. En la forma negativa, en las preguntas y en... Short answers. Very well. That's when we use these forms. Very good. Right? That's when we use them. Very good. Now that you remember the simple present. Okay. Ahora que ya recordamos el simple present, let's continue here, right, with our class. Let's continue. Okay, give me a moment. ¿Qué es eso? Okay. Yesterday, I was telling you a little bit about the rule of S, right? We have this, we have the rule of S. This is the rule of S in present simple plus third person singular, right? Now, the rule is very easy. We need to pay attention to each of the changes that we're going to do, right? It's telling us already, right, that we are going to use the rule of S, right, when we have he, she, and it. Right? Ya está acá, hasta el mismo, la misma página donde dice he, she, it only. It says present simple. Right? Let's take a look at this. Present simple plus third person singular. Third person singular with must verbs simply add S. Simplemente agréguele la S, como les decía ayer. A la mayoría de verbos le agregamos la S. Okay, for example, she lives in New Zealand. She lives in El Salvador. She lives in Mexico. She lives in the United States of America, right? However, you should add ES to the following kind of verbs. Ahora, tenemos estos verbos de acá hasta acá a los que les vamos a agregar ES. Le voy a mostrar acá. Please pay attention. I will mark it with yellow. Right. These are the verbs that we are going to use ES. Okay? ES. Todos los verbos que terminan en TCH, SH, SS o OX, le agregamos ES. Look at the verbs. Watch, watches. Teach, teaches. Wash, washes. Miss, misses. Go, goes. Do, does. Fix, fixes. Okay, aquí el verbo do está trabajando como un verbo principal. ¿Qué significa hacer? Okay. No está como un auxiliar, aquí está como un verbo principal. Entonces, todos estos verbos que terminan en estas letras, vamos a utilizar y vamos a ponerles ES cuando estamos en la tercera persona del singular. ¿Ok? ¿Is that part clear? ¿Se entiende esa parte? Sí, entiendo, lo entiendo. Pero cuando digamos que das... Digamos que digo, she does. En negativo. Y, ajá. She doesn't do. Porque recuérdese que cuando estoy utilizando does, le va a quitar la ES al do. Okay. Porque es el main verb. Esa es una pregunta muy buena. Vamos a ponerla acá. Le voy a, just give me a moment, okay? Someone is knocking on my door. Okay.
Sorry, it was just a dog that was outside. Now, we have there, right? For example, here, let me show you what Matias is asking, right? Right. Yeah. We have the verb do. Okay. We have the verb do that is going to act as a verb, okay? She does the homework every day. Okay. Acá tenemos does as the main verb, right? Does. Now I want to make it in a negative form, right? And we know that with she is third person singular, we need to use the auxiliary does, right? So what are we going to do? We're going to make it a negative sentence. She doesn't do the homework every day, right? She doesn't do the homework every day, right? We go here, from here to here, right? She doesn't do the homework every day. So, do you see the change here? Teacher, ¿y por qué ya no dice does? Porque aquí está en afirmativo y la regla de la S nos dice que termina en O, le tengo que agregar la ES, right? Entonces, pero en negativo, ya utilizo el auxiliar ya contiene la regla de la S, entonces se lo tengo que quitar al verbo principal y me queda, she doesn't do the homework every day. Okay. ¿Estamos claros con esta parte? El verbo do está trabajando como verbo principal y como auxiliar al mismo tiempo. Okay. Is it clear? Okay. Yes. How can you make a question in this time? How can you make the question, Flor? Using does. ¿Cómo hacíamos las preguntas ayer? Iniciando con does. Iniciando does con. Ajá. Sería does she do homework every day? Does she do the homework every day? Excellent. Does she do the homework every day? Right, and the answer is? Yes, she does. Or? Yeah, no, sorry. No, she doesn't do the homework every day. Very good. We have two answers, right? Thank you so much. Yes, she does, or no, oops, no, she doesn't. Very well. Now, this is what we have. Do we understand the use of do and does? ¿Entendemos el uso de do and does? Do no solamente un auxiliar, es auxiliar, un auxiliar, sino también es es un verbo de acción que significa hacer. Okay? Okay, very good. Did you copy this example? May I continue? Okay, Miriam, what's your question? Yo tenía una pregunta y si solo se dice she doesn't the homework every day, está mal. Yes, it is incorrect because you don't have a verb. Sí, ahí se estaría mal porque solamente tenemos el auxiliar y no tenemos el verbo. Okay, Alexander, what's your question? No. ¿No? Ya comprendí. O sea, no sé, estoy mal. El tú y das en realidad solo se está ocupando para la forma que nos está explicando del presente simple, ¿verdad? Exacto. Entonces eso solo es solo para auxiliar las oraciones. En ese caso vamos a ocupar do y does. Exacto. Pero sí, también... Pero no deja de ser verbo el do, que lo podemos ocupar siempre como verbo, que es la esencia del do.
realmente. Yes, that is correct. Exactamente eso acabo de explicar. Gracias, Alexander. Very good. Excellent, excellent. Any other questions? No? Shall we continue? Continuamos. Tomaré eso como un rotundo, yes, sí. Sure. Okay. Let's continue here. So we had here, right, the use of this. Vamos a seguir acá un poco. We have this, right, with this, right? We have all of this first. Now, what happens with the he, with this other verse? We have, for example, the verse that ending in a consonant plus Y, they change to I before adding ES. You look at this, study English. Esto no es tan, tan complicado, okay? I'm gonna show you. Look at here the verb, I'm gonna put it in bigger, let me put it here. The verb is study, right? Study, that's the verb. What happens to this verb? When we have the rule of S, if I have a consonant plus the Y, right? What we do is, that we delete the Y, quitamos la Y, we delete the Y, and then we add I, E, S. So at the end, our verb is going to be studies, right? She studies English. He studies English, right? That is one example, right? Or we have, for example, the verb carry. Carry, consonant. Carry significa traer o llevar, right? Carry, consonant plus Y. Oh, what happens here? We delete the Y, we add I, E, S. Carries. Right. That's what we do with the verb. En esta siguiente regla, eso es lo que hacemos. Okay? Si tenemos un verbo que termina en Y. Ah, termina en Y. Sí, termina en Y. Pero antes de la Y tiene una consonante. Right? Before that, it has a consonant. No importa qué consonante. Okay? Tiene una consonante. ¿Qué hacemos? Le quitamos la Y, le agregamos una I. Latina, we add I, and then we add E, S, carries. That's what we do. Eso es lo que hacemos. Okay, now, this will be this other rule. Te la voy a marcar acá con pink. I'm gonna share it with you with pink. Okay. And we have the last one, right? Silvia, ¿qué hay otro que termina en Y? Yes, it is, right? It's ending in Y, but it has a vowel. The vowels are going to be A, E, I, O, U, okay? Now these vowels plus Y, we only add S. Si termina en una vocal, más la Y, no hacemos este cambio acá, solamente le agregamos la S. Como que si fuera uno de los verbos que nos dicen aquí arriba. Add S. Eso es lo que vamos a hacer con estos verbos. ¿Okay? ¿Se entiende lo que estamos explicando? ¿Sí? ¿No? Yes. 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 Ok. What about the others? Teacher, ¿y de casualidad no tiene los verbos para tenerlos o viene en el vocabulario? Los verbos los vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá ya tenemos una lista de verbos que no teníamos antes. ¿Ok?
Okay, so we have more verbs here. Okay. Vamos a utilizar los verbos que tenemos en el módulo. Listas sí hay de verbos, pero no me gustaría darles una lista así porque no van a comprenderlos todos y más que se pueden agobiar con un montón de verbos. Ok. Uh-huh. Ok. Do you have questions about this? ¿Preguntas? No. Ok. Reglas. A la mayoría de verbos le agregamos S. Okay. A los verbos que terminan en CH, SH, WS, o X, le agregamos ES. A los verbos que terminan en Y, en consonante más Y, le quitamos la Y y le agregamos ES. Y a los verbos que terminan en Y, pero antes tienen una consonante, solamente le agregamos la S. No, una vocal, vowel. Vowel. Pero acaba de decir consonante, de hecho se equivocó. Pero usted ya entendió. Okay, so we have there the four different rules, right? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No, teacher. No, okay. No, teacher. So I'm going to be sending this to you right now. Tengo una pregunta. No me queda muy claro con respecto a esta regla. Solo lo vamos a ocupar con los subject he, she, it. That is correct. Okay. That is correct. Only with he, she, and it. Con they, con I, you, we, they. No, con esos no. Solo he and she. ¿No hay más preguntas? ¿Seguimos? Ok, continuamos entonces. Now we're going to do some exercises here using the simple present. Yesterday we worked with all the forms, right? So what are we going to do today? We're going to work with exercises, right? We have, well, this is questions and answers. We're going to have here, simple present only. Simple present. Look at this. It says positive, negative, question, and answer. Right? I have the first one. It says, I work in the supermarket. So I am going to make the negative. What do you think is going to be the negative here, Ana Maria? I work in the supermarket. The negative. Mm-hmm. I don't work in the supermarket. I don't work in the supermarket. Sorry. I don't work in the supermarket. Very good. What do you think is going to be the question, Luis Bonilla? The question. Do I work? A supermarket. In the supermarket. Okay, very good. Do I work in the supermarket? Very good. And what is the answer to this question? Let's see, Alexander. Don't I work in the supermarket? What is the answer? Not the question. Do I work in the supermarket? ¿Cuál es la respuesta? No es question. No, entendí. Respuesta. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta que Luis creó? Dice, do I work in the supermarket? Yes, I am. No. Yes, I don't. Or yes, no, I don't.
Yes, no. I do. Yes, yes, no. I, yes do. I do. Yes, I do. Very good, Santos. And negative? No, I don't. I don't. No, I don't. Very good. That is going to be our answer. Yes, I do. Or no, I don't. Dependiendo de quién de la respuesta. Okay? Si va a ser negativa o positiva. Yes, I do. Or no, I don't. Now, this is one example. Let's do with she works in the supermarket. Let's continue. She works in the supermarket. Negative form. Negative form. Maideli. She does not work in the supermarket. She does not work in the supermarket. William, what is the question? William? Does she work in the supermarket? Does she work in the supermarket? Very good. Elizabeth, what are the possible answers for this? Yes, she does. Yes, she does. Okay. Or no. She don't. No, okay. No, she don't. She don't. Are you sure? What is the negative form of does? Elizabeth? Oh, sorry. She doesn't. She doesn't. Very good. She doesn't. Excellent job. Now, what are we going to do? Vamos a trabajar ahora en equipos, okay? Now, in groups, we already have these verbs. Ya tenemos estos verbos, right? From these verbs, no las mismas oraciones, los verbos van a utilizar. You are going to create your sentences. Ustedes van a crear sus propias oraciones utilizando estos verbos, okay? Now, here, we're going to do something similar. You have I, you, we, they, he, she, it. You're going to choose two and two. Van a escoger dos acá y dos acá. Okay. Dos del grupo de I, you, we, they y dos del grupo de he, she, it. Okay. Entonces van a hacer prácticamente lo que acabamos de hacer aquí juntos, ustedes lo van a hacer también, en el mismo orden. El mismo orden vamos a trabajar para las oraciones. Primero van a hacer su oración afirmativa, segundo la negativa, la pregunta y las respuestas. That's what we're going to work with. Okay. Los verbos ya los tenemos. Vamos a utilizar los mismos verbos. Los subjects, ustedes van a escoger qué subjects van a utilizar. Y luego vamos a trabajar esas formas. Okay? Now, please, if you didn't copy this, take a screenshot para que lo tengan de ejemplo. Si no lo copiaron, por favor, tomen una captura de pantalla para tenerlo de ejemplo. Vamos a trabajar en equipos. ¿Entendemos lo que vamos a trabajar en estos momentos? Yes, teacher. Yes, okay. Let's do it. Un poco. ¿Qué parte no entendió José Matías? Hombre, la otra parte de la pantalla, la otra presentación, la de arriba, creo que es la número 7. ¿Qué pasa con la número 7? Esa no la he mostrado. Ah, pues no, entonces es la anterior que había puesto de esta. Esta, ajá. Ajá, vale. ¿Quiere que ocupemos estos? A ver si lo he entendido. ¿Quiere que ocupemos estos verbos? Uh-huh. Y quiere que hagamos las oraciones que acabamos de hacer con estos verbos. Exactamente. Ustedes van a utilizar los verbos y ustedes van a crear sus propias oraciones. El orden
O sea, van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí juntos, lo van a hacer ustedes solitos. Uh-huh. En los equipos. Eso es lo que vamos a trabajar. Ok. Ok. Sí. Let's go now. Vamos entonces, vamos a trabajar. Let's go. We're going to work in groups of three right now. So let's get started. Let's go. Please click on join. Luis Enrique, William, Maideli, por favor seleccione su equipo. Seleccione su equipo, por favor. Maideli, Judith. Entendí yo que vamos a hacer dos utilizando la tercera persona y dos oraciones utilizando la primera persona, ¿verdad? Yes. That is correct. Este, en la primera, no sé si alguien ya tiene algún ejemplo o lo creamos utilizando los verbos que nos presentó la teacher Silvia. Es que los vamos a crear con los que ella puso ahí. Ok. Ajá. No sé si los anotó en la captura. Se los sí. Mandé al WhatsApp. ¡Ey! ¡Súper gracias! Gracias. En el primero, no sé si les parece, he watches the play soccer at the park. Yes. Ok. Can you repeat the example? He watches the play soccer at the park. The soccer game. The soccer game. Okay, thank you. El juego de fútbol. Lo okay. Puede escribir en el chat. Escriba cómo se escribe. Sí, por. Ahí yo les puse la primera parte. Thank you. Uh-huh. Watches. They don't sería o doesn't. No, don't. Acuérdese que doesn't, el auxiliar does. Solo va doesn't. Con ki, chi, it. Exacto. De ahí todos los demás va normal. Va normal, correcto. Entonces sería they don't go to school. Uh-huh. Y la. Okay. Do you have any questions? Sorry to interrupt you. Yes. Solamente serían dos juegos de oraciones, ¿verdad? Serían dos del primero de are you wish, are you with they? Uh-huh. Escogen dos. Y del he, she, it, escogen dos. Serían cuatro. Ok, cuatro. Bueno, ok. Recuérdense thank que you. Cuando hayan palabras que no conoce, que digamos Francisco conoce y Carla no conoce, la pueden escribir en el chat, ¿ok? Para que les sea más fácil entender de qué palabras están hablando, ¿ok? Ok. Miss, ¿y puede escribir las oraciones en el chat? Es que no tengo cuaderno ahorita. Ah, las que escribimos, las que compartimos. Ah, no, las que yo vamos a hacer ahorita nosotros. Sí, usted las puede escribir en el chat, pero no me recuerdo si le van a aparecer después, fíjense. Le voy a tomar el screenshot. Ajá. Ah, ok. A ver. Thank you, miss. You're welcome. See you in a moment. De todos modos, solo ustedes pueden ver este chat ahorita, mientras estén acá. Ok. Uh-huh. Ok. Sí, ya. Perdón. Oh, bueno, pongamos el TV, pues. El TV sale mejor. Living room, ¿verdad? Living room. Va unido. He watches
computer. Television. Yo digo que ahí podremos poner television ya para pronunciarlo de una sola vez. Sí. In the living. In the living room. 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 Living room. Recuérdense que si hay palabras que están compartiendo y que algún compañero no las conoce, las pueden escribir en el chat para que vayan viendo cómo se escriben ellos también. ¿Ok? Porque a veces es sala, ¿verdad? Ok. Living room es sala. So, la forma negativa. Sí. La forma negativa sería. He don't. Santos. Uh-oh. He don't. He does. He doesn't. Yes. He doesn't. No. La negativa es he doesn't. No, he doesn't. De cualquier manera aquí lo podemos. He study online. Ajá. Él estudia en línea. Estaría bien así. Sí, creo. Uh-huh. La negativa sería. He doesn't. He doesn't. Uh-huh. So he does not. Como lo quieran poner. Ya sea. Con el apóstrofo, ¿no? Sería he doesn't. Ajá, he doesn't normal. ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo se pregunta? Sería. Study online. Uh-huh, online. Ahí sería pregunta. Sí, ahí sería la pregunta. Y la respuesta sería. Yes. ¿Ah? Yes, he does. La respuesta sería yes. No, he does. He does. La negativa sería no. Ajá. He doesn't. Amy. No, he doesn't. Hi. ¿Por qué son tan calladitas? Have you finished your examples? ¿Terminaron sus ejemplos? Maideli, Sandra, ¿no? ¿Cómo van? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Lo que se le iba a cambiar era el verbo o eran los subjects? No, ninguna de las dos cosas. Usted tenía que crear sus propias preguntas utilizando los verbos que habíamos presentado anteriormente con la regla de la S. Esos verbos iba a utilizar para hacer sus cuatro juegos de preguntas, porque iba a utilizar dos sujetos, ya sea de I, you, we, or they, y dos sujetos de he, she, it. Ok. ¿Cuáles tienen? Tengo un ejemplo. Tengo ese, did watch a good movie. Y sería, do they watch a good? They, yes, they, I do. No, they, that's not. Ok. Ok, Adinora. ¿Cuál es la primera oración afirmativa? Repítala. They watch. They watch a good movie. They watch a good movie. Ahora dígame esa en negativa. They. They don't watch. Porque recuérdese con they no podemos utilizar does. Ah, sí. Tenemos que utilizar do. Thank you. They don't watch a good movie. And they don't watch a good movie. ¿Cuál sería la forma de la pregunta?
¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo haremos la pregunta ahí? ¿Cómo empezamos las preguntas? Según los ejemplos que hemos visto. Le voy a mostrar de nuevo esta pantalla. Ay, no, ya se me fue. Uy, ¿por qué se borra? No sé por qué se borra. Ok. We start the questions. How do we start the questions, Sandra y Maideli? ¿Cómo comenzamos las preguntas? Con do and does. Con do and does. Ok. Empieza su pregunta con tú, Alba Dinora. Do. Today. Uh-huh. Today watch a good movie. A good movie, sí, perdón. Sí, no se acuerda, no se olvide que está hablando de una buena película. Do they watch a good movie? Very good. Uh-huh. ¿Y cuál sería la afirmativa? Respuesta. Ajá. Uh-huh. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Yes, okay. They do. ¿Y la negativa? No, they does not. ¿Mm? No, they does not. ¿Cuál es el auxiliar que utilizo arriba, Alba Dinora? ¿Utilizo does o do? Ah. Do. Entonces, ¿cuál es la forma? No, they don't. No, they don't. Sí, exacto. Es que me confundí yo. Ok, no they worries. Not. No worries. Let's go ahead and we're going to make some changes right now. Right. Let's go. Vámonos entonces. Okay. So let's start sharing our examples. Okay, from each team, de cada grupo, vamos a escoger uno, right, to share the examples here. Okay, let's see from group number one. I have Alfredo, Cristina, and Flor. ¿Quién podría dar un ejemplo? Uno de los cuatro ejemplos, tienen cuatro ejemplos. Alfredo, Cristina, and Flor. Three only. Okay, three only. Three only. Okay, choose one. Escoja uno. Podemos dar uno en primera persona. I don't know. You tell me. Ustedes okay. Eligieron cuál van a trabajar. ¿Quién de los tres lo dice? You choose. Ustedes. Era papel o tijera. Silvia. Yo lo voy a decir. Okay, Cristina. Okay. She goes to the gym every morning. Mm-hmm. She does not go to the gym every morning. Does she go to the gym every morning? Yes, she does. And no, she doesn't. Okay. Yes, she does. No, she doesn't. Very good. Excellent job, this group. You did an Thank excellent you. Job with examples. Very good. Now, please write the examples in the chat. Alguien que se encargue de escribir ese ejemplo en el chat para que quede para todos los demás. Okay? Write the example in the chat. Uno de los tres hagan. Let's go with group number two. I have Carla Mesa, Domingo, and Francisco. One of you, tell me an example. Domingo, si quiere, lea el primero. Ok. They go to school. To the school. The school, ajá. Mm-hmm. Ok, they go to the school. They go to school. Y don't they go to school? Yes, they do. Oh, no, they don't. No, they don't. Okay. Lea la segunda y diga don't go.
La segunda. La negativa. They don't. They don't, es correcto. They don't go to school. 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 Okay, very good. Thank you, Domingo, in the group. Thank you very much. Write it in the chat. Alguien que lo escriba, así como está escribiendo acá Silvia el ejemplo. Very good. Now, let's continue here. Next, group number three, Jose Matías, Marilyn, and Santos Rigoberto. ¿Lo leo? Dale, Matías, está bueno. Okay. Elegimos dos, ¿verdad? Entonces, yo digo que voy a leer el segundo, a ver si estamos bien. Sería, she misses the pet. La respuesta negativa, no la respuesta, la oración negativa sería, she doesn't miss the pet. De ahí sería, la pregunta sería, does she miss the pet? Y la respuesta sería, yes, she does. Y la negativa sería, no, she doesn't. Very good. Very good. Excellent job. Okay. Very good. Alexander, school. Escriba bien la oración porque esta le va a quedar a sus compañeros. They go to school. They, no, they go. They go. Okay, ya la voy a escribir así. Okay. Very good, Matias group. Excellent job. Write it in the chat. Okay. Yo lo escribí. Okay. Luis Enrique, Victor, and William. Okay. Una de las oraciones que formulamos podría ser, bueno, la escribimos, sería, he studies English class online. La oración negativa sería, he doesn't study English class on the line. La pregunta nos quedó, does he study English class online? La respuesta, yes, he does. No, he doesn't. Very well, excellent job. Very good. That's a good example. Thank you, Williams group. You are correct. And number five is Alba Maideli Sandra. Okay, Alba, can you read your example? I write in my lesson every day. Though I write in my lesson every day. Yes, I do. No, I don't know. Okay, what is the verb? Read? Read. Okay. ¿Cómo lo escribe? R E A E T D. D de David. D de Domingo. No. T. T. I re repeat my lesson. Repetir. Oh, repeat. Okay. Repeat. Yes. Repeat. Uh-huh. Okay. Repeat is spelled like this, Dinora. R E P E A T. Repeat. Okay. I repeat my lesson every day. Repeat. Repeat esta hora. I repeat my lesson every day. I write my lesson every day. Okay, repeat. Repeat. Okay, repeat. Repeat.
Very good. Thank you so much, Dinora. Write the examples in the chat. I would like to see them. And the last group, el último grupo, Ana María, Elizabeth, and Avelina. He plays the piano very well. Mm-hmm. The negative, he doesn't play the piano very well. The question, does he play the piano very well? And the answers, yes, he does, and no, he doesn't. Yes, he does, and no, he doesn't. Okay, very good. So we have there the different examples, right, with the simple present. Do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Preguntas acerca del ejercicio? No? Okay. So let's continue. I have another exercise for you. Look at this exercise. This is on your book. Okay? This is on your book. Ya les digo en qué página está. En su libro. En la 20 tanto. 20, 21. Right. You're going to find this 20. In la 20, yeah. En la página 20, you're going to have this exercise, right? So what is this exercise about? You are going to put the words in order, okay? Van a poner las palabras en orden. You are going to put the words in order. That's what we're doing, right, in teacher, this exercise. No, yes? Va a pasar lista, teacher. Yes, in a moment, in a moment. Now, you're going to put these words in order here. So it says, I every day notes in the meeting stake. De todas estas palabras, ustedes primero van a identificar el verbo. Okay, what's the verb? Take. Take, very good. Si identifican primero el verbo, ya van a saber ¿qué vale los eso? Sujetos, right? Ya conocen los sujetos siempre van al inicio. Luego ya tenemos el verbo y luego solo nos corresponde poner o organizar las demás palabras, las demás frases, ¿ok? Don't worry if we make mistakes. No se preocupen si cometemos errores. Let's start, please, so we can see the answers, ¿ok? Now, while you work, mientras ustedes trabajan en la página 20 de su libro, right? Yo voy a pasar asistencia, but let's start, please. Sigamos trabajando. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra Isabel Monterroso Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Thank you. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Thank you. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salvador Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Kene Elizabeth Vanegas Lemos. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present, present. Present. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Very good. Now we have there our attendance. Tell me, did you finish the exercise?
Avísenme cuando terminen el ejercicio. Tell me if you have questions. Dígame si tienen preguntas. I finished, teacher. You finished. Very good. Thank you. You finish. Very good. Okay. What about the others? Did you finish? Okay. Okay, Domingo finish. Finish. Thank you, Sandra. Finish. Thank you, Elizabeth. Finish. Very good, finish. Luis Enrique. Very good. Finish. Excellent. Okay, let's share the example. Let's share the answers that we have. Please pay attention. If you have not finished, we need to pay attention. Alfredo, let's start with number one.
What could be the answer to this? Is I take notes every day in the meeting. I take notes every day in the meeting. In the meeting. Okay, very good. Now, I will just make one a small change, Alfredo. I will put, I take notes. ¿A dónde? I take notes in the meetings every day. Okay? In the meetings every day. Now, okay, teacher. Very good. That's a good job. Mm-hmm. Now, I take notes in the meetings every day. Exactly. I take notes in the meetings every day. Usualmente, usually, right? Las frases de tiempo las vamos a decir al final de las oraciones. Okay? Un 95% de las veces, las frases que nos indican tiempo o recurrencia, cuando pasan las cosas, cuando sucede algo, lo vamos a decir al final. Okay? Now, we go with number two. Matías, you finish second. What do you have? Permítame, teacher, que en el libro están tan diferentes. Aquí está, ok. We don't advertise the company on internet. Ok. We don't. Mm-hmm. The company. We don't advertise. Mm-hmm. The company on internet. On internet. El ejercicio es el mismo, okay? We don't advertise the company on the internet. ¿Está bien así? Yes, it's correct. Let's okay. Continue there, Elizabeth. What do you Thank have you. With number three? No estoy muy segura de haberlo hecho bien, pero ahí va. They keep financial accounts. Financial accounts. Account. Company track. Company track. Okay. Very good. And what happened to the word off? ¿No lo utilizamos? Y vamos a utilizar dos veces. No. Ok. No. Now, let me check here someone else. Vamos a ver quién le ayuda a Elizabeth. Ok. Let's see here. Who can help Elizabeth? Luis Enrique. Do you have the same? Creo que va entre antes de financial account. How will you make this sentence? What is your answer? They kick off financial accounts company of strike. ¿Cuál es su respuesta, Luis? No lo entendí. Keep off, creo que es. They keep off. Mm-hmm. They keep off y lo demás así lo tiene igual. Keep off, ahí tenía yo. Lo demás lo tiene igual. Ah, sí. Okay. Who has sí. something different? ¿Quién tiene algo distinto? La palabra off se utiliza dos veces. Veamos aquí el número dos, quiere decir dos veces. Sí, yo lo tengo. They keep track. Of company of financial accounts. Of company? Of financial accounts. Okay. Very, very, very close. Bien cerca. Okay, Sandra, what do you have? Yo la tengo igual que Flor. Donde dice they keep track
of financial accounting of company. They keep track of? Repita, por favor. They keep track of financial accounting of company. Of companies. They keep track of financial accounts of companies. Very good. They keep track of financial accounts of companies. Very good. Very good job. Thank you, everyone. And let's see. Maideli, what do you have in the next one, in the last one? Carlos and Mauricio. Answer phone up the relationship. Okay. Repeat, Maideli. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. 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 Very good. Reception. Very good. So we have there the answers for this exercise. Ya tenemos las respuestas a estas. Bueno, este pequeño ejercicio, right? So let's continue. ¿Tienen preguntas? Sí, con respecto a la tercera oración que formulamos, no me queda claro en español a qué se refiere. They keep track of. Remember, who keeps track of financial accounts? Ayer dijimos. Una de las ocupaciones, that they keep track of financial accounts. Who keeps track of financial accounts, William? Era como un contador en la compañía. Okay, very good. That's the answer. Okay. ¿Cuál era la definición? They keep track of financial accounts of companies. So? ¿Qué dijimos que era keep track ayer? Contador. No, bookkeeper es contador. Keep track no es un contador. No, gracias. Es lo que hace el contador. A ver, ¿qué dijimos ayer? Financiar algo así. No. No. Chicos, ¿qué dijimos ayer? No. Ayer hablamos de financial analysis. Sí, también hablamos de bookkeeper. Keep track es como hacer seguimiento, como contable. Continuidad. Very good. Ok, very good. Ok, contable no, Matías. Bookkeeper es sinónimo de accountant, que es contador. Bookkeeper. Ok. Keep track, ayer les mencionaba que es mantener un registro contable. Okay. Keep track of financial accounts. Right? Alguien que mantiene un registro financiero de las cuentas de las compañías. Okay. Keep track of. Mantener un registro. Hacer un seguimiento. That's what keep track of means. Right? Very good, William. Thank you for your question. Keep track of. Este. Hacer un seguimiento. Keep track of. Mantener registro, hacer un seguimiento, recopilar información. That will be keep track. Very good. Another question. ¿Alguna otra pregunta? No more questions. ¿No hay más preguntas? ¿Ya no? ¿Alguna palabra? ¿Otra palabra? ¿Solo keep track es la que nos recordamos? ¿Cuáles son las demás? ¿Alguna otra que queramos saber?
que no está unida la palabra teacher en o separada siempre. Keep track of son tres palabras. Tres palabras que tienen un significado. Va, la keep es el verbo. ¿Mm? Es mantenerse. Mantener, guardar. Ajá. Recuérdense. Eso, desde el día uno les dije, las palabras en inglés no solamente tienen un significado. ¿Sí? Hay palabras en inglés que tienen un montón de significados. ¿Sí? Entonces no podemos darle solo un significado y quedarnos solo con eso. ¿Sí? Hay unas palabras que con base en el contexto van a tener un significado distinto. ¿Sí? Entonces en este caso sí es mantener. Ese sería el significado de keep. Teacher, ¿verdad que advertise es aconsejar, creo? No recuerdo. Ah, ok. Good question, Avelina. Good question. Advertise is to make promotion. For example, if you see Inglés Corporativo, they advertise their English courses in Facebook, in WhatsApp, emails, Twitter, many places. They advertise. Okay. Ellos advertise significa promocionar. Okay. Eso es lo que significa. Advertise. Hacer anuncios, ponerlos en una red social, en el periódico, en la radio, en cualquier medio en el cual la compañía desee. En este caso dice on internet. El que usted al que usted se refiere, el verbo que usted se refiere es advise. Aconsejar, que es bien parecido. Advice. Que significa you can advise the students here. Hay que hagan lo que quieran. Okay, that will be advice. Thank you, Avelina. Okay. Another one? No? Seguimos? In the meeting. Meetings. Meeting. In the meeting. For example, right now we are in a meeting. Sometimes when we are at work, our boss tells us we have meeting at 1 p.m. Meeting is a reunion of people to talk about something. Meeting es una reunión de algo para hablar sobre, de personas para hablar acerca de algo o algunas cosas. Okay, very good. Meeting. No. Okay. If you don't have more questions, si ya no tienen preguntas, entonces we're going to do the following activity. Okay, this is going to be pretty easy for you. Let me show you. What are we going to do? This time, we are going to create and practice a conversation with a classmate using your own names and the information in the guide. In this conversation, now we are going to use the verb be. We are going to use the simple present, affirmatives, negatives, questions, and answers. Okay, so what are we going to do? Vamos a crear una conversación. Okay. Con nuestros compañeros, con el que nos corresponde trabajar, vamos a utilizar el verbo to be, right? Vamos a utilizar el simple present en todas las formas que hemos trabajado. Okay? Now, this activity, esta conversación va, esta sí va a ser en parejas. Okay? Vamos a utilizar todo el vocabulario que hemos obtenido hasta el momento. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende que vamos a trabajar? Yes. Yes. Are you sure? ¿Es similar a lo que hemos estado haciendo? No. Ahora vamos a crear una conversación, un diálogo. Okay. Vamos a crear un diálogo en el cual cada uno de nosotros va a utilizar en esa conversación el verbo to be y el simple present, o sea, oraciones y, o frases que lleven el verbo to be
y oraciones que lleven el simple present, ya sean negativas, afirmativas o preguntas. ¿Ok? No debe de ser, no, no tiene que ser una conversación larga de una página, no. Algo pequeñito, conciso, que esté bien escrito. ¿Okay? Usando los dos tiempos que hemos aprendido hasta este día. El verbo to be y el simple present. ¿Ok? Ahora sí, más o menos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer domingo? Vamos a hacer una conversación usando el verbo to be. ¿Y? Usando también el presente simple en la forma afirmativa, en forma negativa, haciendo preguntas y respuestas cortas. Exacto. Perdón que me levanté y no estaba. Se me estaba apagando mi máquina y tuve que salir corriendo a conectarla. Ok. Now, no es necesario que utilicen todas las formas del simple present. Ok. Pueden utilizar una, pueden utilizar dos. No tiene que ser una conversación larga, pero sí deben ocupar los dos tiempos verbales que hemos aprendido en ese momento. Verbo to be y el simple present. Esos dos sí los vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿qué pregunta podríamos hacer con el verbo to be? What's your name? What's your name? What is your name? My name is Silvia. Right? Ya estamos utilizando en la conversación el verbo to be. Okay. Veamos ahora si podemos crear una conversación corta. Vamos a tener 5 minutos. No, 5 minutos. Let's do that one. Let's do 8 minutes. Vamos a tratar de trabajar en 8 minutos. Voy a ir de grupo en grupo para ver cómo van trabajando. Recuérdense, no son oraciones solas. Es una conversación. Como que yo estoy conversando con Flor. Hi, Flor. How are you? What's your name? Y estamos utilizando, y ella me está respondiendo, utilizando el mismo tiempo verbal que yo estoy utilizando. ¿Ok? ¿Sí se entiende qué vamos a hacer? ¿Sí? Yes. Yes. Ok, let's do it. Yes. Vamos. En parejas, vamos en parejas. Miriam, choose your group, please. Miriam, escoja su equipo. Ah, nos vamos a despedir o ya no nos vamos a ver. ¿Cuál? Sería good night. Ah, good night. Ah, okay. Ajá. Sería good evening. Good sí, evening. Nos vamos a saludar y vamos a chambrear un rato. Ajá. Aunque sea esta hora. ¿Perdón? Aunque sea esta hora, ya noche. Okay. How are you, Domingo? Fine. How are you? Be fine, thank you. I am fine. I am fine. Thank you. What do you do? Pero escríbanla. What? En el chat. La pueden escribir en el chat y la van a copiar. ¿Cómo les sale mejor a ustedes? Porque después puede que la podamos compartir. Son varios equipos. Así que más de alguno de ustedes puede compartir. Ok. Vamos a ver entonces. I am simple. Lo negativo. Any screen. Oh.
Le tomo spring. Y no la puedo compartir, no sé cómo. Ahí abajo dice donde dice share. O share. Ahí la puede compartir. No, es que me está diciendo Valina que no le tomo screenshot a lo que usted presenta en la pantalla. Ah, ok. Yo se lo puedo poner acá, no se preocupe. Sí, por... Ay, gracias. Ay, sí, pues sí. Thank you. You're welcome. Okay. Vaya. Entonces, ¿no? David. Ajá. Y, por ejemplo, me responde que, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Estoy enferma? O estoy en clase de inglés, por ejemplo, que yo te esté escribiendo y me decís, estoy en clase de inglés. I am in the English class. Porque él está preguntando en qué clase está, no en dónde está. Ajá. Si me preguntan dónde, si tiene que decir, I am at inglés corporativo, porque ese sería el lugar. Uh-huh. Ok, disculpen que los interrumpa. Víctor, solamente sí. Aquí veo sus ejemplos, están muy buenos sus ejemplos, tienen mucha coherencia y la gramática está muy bien escrita. Ahora, solo me gustaría hacerle unos cambios, donde dice, diga. Do I go to the park? Yes, I do. No, I don't. Ese I... El subject I, siempre póngalo en mayúscula, ¿ok? Ah, está en mayúscula, porque si ve, aquí está la I, tiene el puntito. No, es la I. Tipo de letra. Que... La I está en mayúscula, es ahí. Esta está en minúscula, pero esta está en mayúscula. Ok, es que toda la vida va a ir en mayúscula, a pesar que vaya en medio de la oración. Ah, porque va después de la coma, ¿verdad? No, no importa que vaya después de la coma. No. Esa palabra I, igual que arriba en la pregunta, do I go to the park, también tiene que ponerla en mayúscula. Ah, ok. Yeah. Siempre. Uh-huh. Ese es como algo bien de inglés. Y bedroom, quítele la D, una de las D porque tiene dos. Y studies online, yes he does, no he doesn't, todo lo demás. Excellent job. Thank you. Thank you. Okay. Ay, disculpe, que no te make. Ajá. Con lo que estamos haciendo con ella, aquí terminamos la parte del to be. Podemos utilizar la misma que tenemos aquí en el play, por ejemplo, le pregunto, you. Do you play basketball? Clase. Ajá. You receive class in your bed, in the bedroom, o en la sala. Comedor. Do you receive? Ajá. Ajá, receive. O en vez de poner recibir. Sí, puede ser. Así, cabal, como eso, los puede hacer. Perfecto, Víctor. Muy bien. Ok. Ok, perfecto. So, see you in a moment. Lo veo en otro momento. Ok. Vaya, niña Nori. Continuemos dándole el sentido a esto. Y... My name is Elizabeth. My work is as. Do you have questions? Secretary. ¿Tienen preguntas? ¿Ya terminaron su conversación? Oh. Solamente nos falta una pregunta negativa nada más. ¿Pero qué están haciendo? La ¿Están conversación? Haciendo conversación entre ustedes dos? Sí. Uh-huh. Sí. Ok, muéstrame. Sí, conversación entre nosotros. Ok, quiero escucharlos. Ok. Bye. Vaya, empiece que Elizabeth. Hi, my name is Elizabeth. I work as a secretary. I don't like pork food. No, and esa you? No es una conversación. Usted se está presentando con él.
con él, ajá. Vaya, por ejemplo, acabo de escuchar ahorita otro compañero le decía, hi, my name is, what's your name? Hi, my name is, fulanita de tal. Okay, and what do you do every day? Do you play the piano? Okay. Están haciéndose preguntas, okay? No es de decir todo lo que a mí me gusta de un solo y después preguntarle a alguien más, no. Una conversación, yo empiezo, usted sigue y así vamos. Okay, entonces sería, hi, how are you? Ajá, pero ahorita no la han creado, entonces a él lo agarra en curso. Sí, cabal. Entonces ahorita la vamos a crear, correcto. Okay, ahorita la vamos a crear. Ajá. Okay. Le tiró un batazo al pobre. Ok. Los veo en un momento. Ya regreso. Si tienen más preguntas, me avisan, ¿ok? Ok. Gracias. Ok. Sí. That you play in the basket court, así sería. O si no, lo digo yo. Ajá, vaya. Porque usted, digamos, empezó usted diciéndome, hi, how are you? Le respondí yo, hi, very good, thank you. And you, how are you? Y usted me dijo, I am fine, thank you. Ajá. Ajá, hoy voy yo. Ok. I in English. Ajá. Pero ¿qué de English? Class. I English class. I am. ¿Eso le quiere decir I am? ¿Hola? ¿Qué es lo que le quiere decir ahí? Ajá. Que yo estoy en clase de inglés. I am in the English class. I am in English class. I am in the English class. In the English. English. In the English class. Okay. In the English class. And she's very funny. Okay. Pero ahí qué le está preguntando, recuérdese que es una conversación. Ahí es una pregunta, ahí me tendría que preguntar. Ajá, le tendría que preguntar algo acerca de la clase de inglés o algo a él. ¿Qué le puede preguntar? Es que ahí le estoy diciendo que yo estoy en la clase de inglés y está muy divertida. ¿A ti qué te parece? Pero lo único que si usted le dice que usted está en la clase de inglés y que la clase de inglés está divertida, así está bien. Pero cuando le dice, ¿a ti qué te parece? Mejor... Are you? Sería, are you in the... Entonces, en vez de yo, le puedo poner nosotros. Pero... No, porque es pregunta. O sea, ahorita me tenés que hacer una pregunta. Eso le dice ella, mira, Matías. I am in the English class and it is very funny. Ahora, usted no le puede preguntar, what do you think? ¿Tú qué piensas? Porque... usted no sabe si él está en la clase de inglés también. Porque usted está en la clase de inglés. Que no la vamos a hacer específicamente. De la clase, puede ser lo que sea. Ajá, puede ser de lo que sea. Entonces, por eso le preguntaba yo. Ya tengo otra pregunta, espérame. Ajá, sí, porque yo por eso le decía de lo de la cancha. De que, ¿Qué le preguntaba de la cancha? O sea, yo le decía de que la función 4, después de que yo le dije, I'm fine, then, yo bien, gracias, le iba a preguntar, are you... No, pero yo lo quería hacer de la otra forma, con la does, quería decirle, does,
That's you, Kiruel. That's you. No, that's you, no, Matías. Hay que ver aquí lo tengo anotado. Miro. Miro. Hola. Hola. Vale, entonces. Ahí era. Do la you dejo play, así. Do you play? Ajá, dale, dale, dale. No, pero mira, quiero escuchar cuál es la pregunta. No te voy a preguntar. Sandra, déjeme escuchar la pregunta que él ha creado para ver si tiene sentido lo que ha hecho. Do you play? Bueno, yo le quería decir, do you play? Do you play basketball court? Do you play basketball? Así. Court? Do you play basketball? No, basketball. Cancha de basketball. Pero ¿cómo va a jugar ella cancha de basketball? Oh, ya, le entendí. Ajá. Do you play basketball o soccer, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Okay. Ajá, eso le puede preguntar. Sí. Y él le puede responder. ¿Qué le respondería a usted, Sandra? ¿Do you play basketball? Yes, I am. No, yes, I do. Yes, I do. Ok, very good. Yes, I do. ¿Qué otra pregunta le haría usted a él? Ya reformulé lo que me dijo, donde me había equivocado, donde estaba haciendo una pregunta como que si yo supiera lo que él estuviera haciendo. Ajá, ¿qué la dejé así. I am in the English class and she's very funny. Do you like English? Ah, eso está bien, mire. Ahí, sí. Vaya, pero no va a decir and she is, porque la clase de inglés no es ella, es it, es una cosa. Ok, entonces va a ponerlo así como se lo puse en el chat. Mire, I am in the English class and it's very funny. Do you like English? Ahí sí, ahí lleva otro sentido de la oración. Ahí pueden seguir. ¿Cómo le responde usted, Matías? Yes, it. Yes? It. Yes, it. ¿Por qué it? Do you like English? Do you like English? Ella le dice, yes, I am. ¿Por qué responde con I am si le están preguntando con do? Oiga bien lo que le dijo Sandra. Sandra, repítales su parte. I am in the English class and it's very funny. Do you like English? Do you like English? Esa es la pregunta. Do you like English? Que necesito anotarlo. Ok, anótelo. Escríbaselo ahí también en el chat, Sandra, porque el chat nos sirve para aprender un poco más de la escritura, para que no se pierda. Sí, porque ahorita se lo escribo. Okay. Tienen 2 minutos más, le voy a dar para que empecemos a compartir las conversaciones. 2 minutos. Ok, gracias. Finish your conversation, girls. Yes. 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 May I listen to the conversation? What? May I listen to your conversation? Okay. Okay. Are you Sandra? No, I'm not. I'm Anna. Nice to meet you, Anna. I am Carla. Nice to meet you too. And what do you do? I am a floor manager. And you, what do you do? I am a lawyer. Oh, that's interesting. What do you do every day? I work all day in the city hall and then I go to the gym. And you? I study English at night and I go for a walk in the morning. I work in La Gran Vía. Oh, it's amazing. Well, see you soon. Bye, see you. Bye, see you. Okay, very good. Thank you so much. That's a great conversation. You two are going to start, okay? Ustedes van a comenzar. Las conversaciones de sus compañeros pueden ser muy parecidas o no, okay? Porque ustedes le han agregado otros elementos. Okay. Pero está muy bonita. Okay, vámonos entonces con todos los demás y... Los veo un par de segundos, chicas.
Okay. So I think we have almost everyone, right, with the conversations. Right. We are going to start. Vamos a esperar a los demás. Estamos todos. 19 people. Yes. Ya estamos todos acá. Let's start. We're going to listen to Carla and Ana Maria first. Okay. Let's listen to you. Okay. Hi, are you Sandra? No, I'm not. I'm Anna. Nice to meet you, Anna. I am Carla. Nice to meet you too. And what do you do, Carla? I am a floor manager. And you, what do you do? I am a lawyer. Oh, that's interesting. What do you do every day? I work all day in the city hall and then I go to the gym. And you, what do you do every day? I study English at night and then I go for a walk in the morning and I work in La Gran Vía. Oh, it's amazing. Well, see you soon. Bye, see you. Nice, see you. Very good, girls. That's an excellent conversation. Thank you so much. Now we are going to listen to someone else. Do I have volunteers? ¿Tengo voluntarios? Thank you, Javier. Oh, Flor. Flor and then Javier. Okay, Flor. Who is in your group? With Domingo. Flor and Domingo. Very good. Domingo. Yes. Okay. Okay. Hello, Domingo. Good evening. Hi. Good evening, Silvia. How are you, Domingo? Fine, thanks. And you? I am good. What do you do, Domingo? I am technical electric. I'm a company. Do you like your work? Yes, I do. What do you live, Domingo? I live in Cojutepec. Cojutepec, que quiero decir, perdón. What is your last name? Sorry. My last name is González. Good, thanks. Yes. Very good. You finished? Yes, right? Okay, very good job. Thank you for your conversation. That was very nice. Thank you. And let's listen to Javier and Cristina. Microphone, Francisco Javier. Microphone. Cristina? Sí, sí. Comienzo. Sí. Comencemos. Empiezo. Sí. Permítame. Hello. What's your name? Hi, my name is Cristina. How are you? I'm sorry, me equivoqué, Cristina. Okay, start again. No importa. Comienza de nuevo. Me equivoqué, teacher. Comience de nuevo, no hay problema. Cristina. Hello, what's your name? Hi, my name is Cristina. How are you? Fine. How are you? I have 36 years old. Where are you from? I am from San Salvador. Do you study at work? I work, and you? I work and study. What did you last weekend? I was in my house. Nice, see you again. Thank you, bye. Okay, very good. Thank you so much. Very good.
Just remember, we are not using simple past. No estamos utilizando el simple past aún. Y usted preguntó, what did you do last weekend? Okay. What did you do last weekend? Es para el pasado. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? No estamos utilizando eso. Primero debemos manejar lo más accurate, efectivo posible, el simple present, para empezar a utilizar otros tiempos. ¿Ok? Sí, está bien el, la forma en que le dieron la conversación, pero no estamos utilizando el simple past. Ok, teacher. Y, very good. Okay, teacher. You're welcome. En inglés, por ejemplo, yo digo, I am 35 years old. I am 35 years old. En español digo, yo tengo 35 años. Yo tengo 35. Tengo. Pero en inglés no vamos a decir I have. Okay. Vamos a decir, I am 35 years old. How old are you, Alfredo? How old are you, Alba? How old are you, Elizabeth? Your answer is, I am. Okay. Siempre. Vamos a tener ese problema al inicio que aprendemos inglés, porque hacemos ese calco del español al inglés. Decimos, yo tengo, have también significa tengo. Vamos a decir así, no, decimos I am. Esa es la forma. Sí, Sherry, ¿por qué no se puede decir así I have? Es de regla. Está incorrecto, sí. Es regla gramatical. Ah, okay. Usted va a decir I am. Okay. Recuérdese que el verbo to be nos ayuda a decir states, estados. ¿Qué somos? I am. Tengo esta edad. ¿Ok? Ah, ok. Very good. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. So let's continue. Thank you. Another volunteer, otro voluntario. Thank you, Alfredo. Okay, son bien teacher. Voluntariosos ustedes. Okay. My partner is William. William, okay, William and Alfredo. Hello, Mr. Rodriguez. Hello, Mr. Perez. What do you do here? I am studying English class online. This is fine. Do you speak English? No, I don't. Okay. I go to my job. It's late. Nice to meet you, Mr. Rodriguez. Nice to meet you too. Okay, very good. Excellent job. Okay, very good. Este es para Cristina y para Fran. Y este es para ellos. Okay, very good. Now, when we say, I go to my job, ¿qué quiere decir Alfredo y William? ¿Qué quieren decir ahí? Yo voy a mi trabajo. Okay, voy a mi trabajo. Perfecto. Sí, realmente deberíamos de haber puesto I going. I am going to go. Okay. I'm going. I am going to go to my work. Okay? Esa sería la forma correcta. I am going to go to my work. Okay? Si decimos I go, podemos, I go to my work at 6 p.m. every day. Todos los días voy a mi trabajo a las 6 de la tarde. O a las 6 de la mañana o a las 5, a la hora que vaya. Very good. Thank you. Next group. Antes que nos retiremos, otro grupo más. Una consulta. ¿Por, ¿sí? qué, ¿Por qué dijo going? I am going. Porque es otra forma, es otra forma verbal. Lo que sucede es que ellos lo dijeron de forma incorrecta. Entonces, tengo que decirles la forma correcta para que no vuelvan a tener ese error, aunque no hemos visto esa forma. Ajá, por ejemplo, en la conversación de Cristina y Javier, ellos dijeron la parte en simple past, la dijeron bien. Solo hay que aclarar que no estamos usando simple past. Sí, yo vi eso. Pero sí, en esto tenía esa duda porque going no es algo, yo pensé que era verbo también, como el go, que está a la par. No, no le voy a explicar eso porque no estamos viendo eso. No se lo voy a explicar. Se van a confundir. Okay. Primero simple present. Ok, veamos el último grupo. It's going to be Victor and Alba. Yes, Victor.
comienzo. Hi, my name is David Salazar. What's your name? My name is Alba Dinora Castillo. How are you? I'm fine. I in the English class. Do you recite the class in your bedroom? Yes, I do. And you? No, I don't recite the class in my bedroom. I recite the class in the dining room. Bye. Hasta ahí lo dejamos. Bye, no, bye. Okay. Okay, very good. Thank you so much. Now, just the pronunciation of the verb. I put it in the chat so you can see the verb. Receive. Recibir. Okay? Receive. 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 Now, recite. Receive. 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 Okay, very good. So we have that conversation, right? And we're going to stop right here. Vamos a parar en este momento con la actividad. Vamos a proceder con la asistencia. Alba Dinora. Present. Alejandra Isabel. Recuérdense las cámaras, si no, no les va a pasar la asistencia. Se van a quedar sin asistencia. Okay. Alfredo Alexander Rodas. Present. Ana María Morales. Present. Carla Marisa Sánchez. Present. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. Francisco Javier. Present. José Matías. Present. Karen Rocibel. Kenny Elizabeth. Present. Luis Enrique. Present. Marilyn Elizabeth. Present. Maideli Judith. Present. Miriam Avelina. Present. Sandra Yamilet. Present. Santos Rigoberto. Present. Silvia del Carmen. Present. Víctor David. Present. William Eduardo. Present. Okay, very good. So we have then the attendance, right? Solamente, recuérdense que cuando estamos haciendo las tareas, el apóstrofe, de nuevo, les hago el recordatorio, copien y peguen el que está ahí en la misma pregunta y lo ponen ahí en la respuesta. Si ustedes saben dónde está el apóstrofe correcto en su teclado, que es así, solamente este, no es el otro, porque tenemos otro símbolo que es bien parecido, pero va un poquitito doblado, ese no lo toma como apóstrofe. Las es plataformas, comilla. Ninguna, es una comilla. Es comilla, por eso okay. Que no me lo agarraba a mí, yo estaba anoche casi a las 11, estaba buscando ahí, no podía. Ok, sí. Entonces esa no es, copien y peguen la que tienen para que les salga bien la tarea, ¿okay? Ok. Entonces me quedo solamente con Domingo, los demás nos vemos mañana, have a beautiful night, see you tomorrow at 8 p.m. Bye bye. Bye. Okay. Bye. 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 Bye, colleague. Se me había olvidado. Okay. Bye, William. Bye. Bye. Okay, now, Domingo. Hello, Domingo. ¿Tiene alguna pregunta acerca de las clases? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Algo que quisiera que reforzáramos en esta sesión de 10 minutos? Con los del trabajo, creo que no estoy mal. Creo que voy bien. Lo que me cuesta a mí prácticamente son con la escritura, estar escribiendo las oraciones o las palabras. Es lo único que quizás me va a tocar reforzar. ¿Estás escribiendo en el cuaderno o en el chat? Las dos cosas. O sea, escribir las palabras.
o sea, la escritura de las palabras como corresponden en las que me cuestan. Porque en veces oigo las palabras. Y las reconoce. Las reconozco, pero no las, me cuesta escribirlas. Siento que estoy falto ahí. Entonces, pero eso creo que yo creo que voy a tener que practicar eso un poco más. Debe practicar eso. Haga los ejemplos varias veces en su cuaderno. Los ejemplos que ya los hicimos. Y si tienen muchos errores, páselos en limpio. Para que así lo, tenga práctica en cómo se deben de escribir correctamente. Recuérdense que la escritura en inglés, a pesar de que son las mismas letras del alfabeto, bueno, casi las mismas letras del alfabeto, siempre tenemos palabras que se escriben de una forma bien, bien rara, las combinaciones de las sílabas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted debe practicar. Uh-huh. Con lo último que hemos hecho, uh-huh. Creo que sí, ya entendí, va, con respecto al verbo to be, el uso del verbo to be es para prácticamente, es como, bueno, no sé si lo combiné mal, es como el ser de uno y el hacer, va, de uno mismo. Casi, sí. Casi, ser y, sí. Un ser y un estar de cada uno. Uh-huh. Ajá. Y ya algo que no había que percatado bien y ya me quedó un poquito más claro es el de do y that, does. Do y does, ok. Do y that. ¿Cuándo es que va a ocupar do, me dijo? En las, cuando sea, cuando, en las ya en preguntas, cuando haga preguntas simples. La negación. La negación, ajá. Y respuestas cortas. Ok. Exacto. Ajá. En esas tres, ajá. Esa es la función para el do y el does. Ajá. Y ¿sí? Do y me quedó claro ya lo del do. Cuando es do para los sujetos I, you y we they. And they. Ajá. You, y they, ¿verdad? Y el otro era, she is here. She, okay, she, he, and it. Muy bien. Uh-huh. Exacto, ese uh-huh. Es correcto. Uh-huh. Así tiene que ser. Uh-huh. Sí, ahí como le digo, lo que sí siento yo que tengo problemas ahorita es con la escritura. Siento que, uh-huh. Quizás siento que soy el que está menos, más abajo de los demás. No, aquí todos estamos en principiante, usted no se preocupe, todos estamos uh-huh. Al mismo nivel de principiante, ¿ok? Uh-huh. Por eso no hay ningún problema. Lo que tenemos que hacer también, Alexander, es practicar con la pronunciación. Ok, también es. Póngase a, para que se, porque usted sabe lo que quiere decir, sabe lo que tiene que decir, pero le cuesta un poquito más pronunciar palabras que uh-huh. Estamos practicando. Entonces, las palabras que estamos practicando, vuélvelas a repetir de forma oral. Y uh-huh. También escucho música en inglés. Okay. Trate, uh-huh. Cuando usted escuche música en inglés, trate de buscar la letra de la canción en inglés, no en español. Bueno, si quiere saber qué dice la canción, también, ¿verdad? Buscar en español. Pero la vamos a utilizar en inglés porque usted la va a leer, aunque no sepa qué significa cada palabra, no importa. Porque lo que usted quiere practicar es la pronunciación. ¿Ok? Uh-huh. Okay. Va a agarrar la letra de la canción, va a escuchar la canción y la va a ir leyendo al mismo tiempo que la va escuchando. La primera vez va a sentir que van corriendo, pero no, es hablar normalmente. Busque canciones que vayan despacio también. No vaya a buscar hip hop, raps, no vaya a buscar ese tipo de música todavía. Vamos a buscar uh-huh. Géneros más calmados. Pop, uh-huh. Románticas, un rock suave, que usted pueda entender. Cuando usted vaya leyendo, no cante ni nada, solo lea y escuche. La próxima vez, trate de ir cantando lo que van diciendo. Que diga una, dos, tres palabras, está bien. Así vamos a ir avanzando. ¿Okay? Puede pasar con la misma canción y la misma letra de la canción una semana, hasta que usted ya pueda repetir frases completas u oraciones completas también de la misma canción, y así va a ir mejorando su pronunciación. ¿Ok? No estamos hablando de significado, ni tampoco de traducir la canción, sino que de
de practicar cómo, cómo usted va a mover su boca para pronunciar. Porque recuerden, estamos aprendiendo inglés cuando hemos hablado español toda nuestra vida. Entonces, no hallamos a veces cómo decir las palabras. Entonces, por más que nos repitan y nos repitan, no entendemos en el momento, pero si hacemos ese ejercicio siempre, ya después cuando usted oye una palabra, dice, ah, o vea la palabra, esa palabra se dice por qué, se dice English, se dice computer, porque usted ya la escuchó varias veces. ¿Sí me entiende? Sí, lo entiendo. Sí. ¿Tiene alguna idea de qué canciones puede escuchar? Sí, 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 la verdad que escucho bastante rock, pop o clásico. Okay. Es, ahora solo le falta buscar las letras de las canciones. Las letras de las canciones, ok. Uh-huh. Para uh-huh. Irlas leyendo y puede buscarlas en español para entender qué está cantando también, ¿verdad? Sí. La verdad que sí, la verdad que me interesa aprender y estoy bastante interesado. Ya que el curso está bien práctico también, me gusta eso. Sí, y la otra es que lamentablemente no me queda mucho tiempo para estudiar el material que hemos estado viendo. Ajá. Tal vez este fin de semana logro estudiar un poquito más y ir poniéndome más al día. Perfecto. Entonces, pero sí, eso sí, ya vi yo que por dónde están mis dificultades, ¿vale? Pero sí estoy entendiendo bien lo que está explicando, teacher. Entonces, sí me está quedando muy claro y algunas dudas que tenía con las oraciones, aquí sí las estoy, me están quedando ya sacando del digamos, de las dudas, de las cosas de que es lo que no sabía antes, que por qué eran las oraciones así y por qué se tiene que decir así. Ah, ok, perfecto. Ajá. Me parece entonces, bien. Si tiene preguntas, hágalas, no hay ningún problema. También para pronunciación, si usted quiere saber cómo se pronuncia algo, levante la mano, dígame, yo necesito saber cómo se pronuncia eso y yo le ayudo, ¿okay? No hay ningún problema por eso. Si no tiene tiempo para practicar afuera, hay que aprovechar todo el tiempo posible de la clase para practicar aquí, ¿ok? Ok. Sí, eso sí, sí. Lo debemos de tomar en cuenta. Y bueno, ya estaba viendo que ha avanzado con las tareas, con eso no tenemos ningún problema. No sé si tiene alguna otra pregunta en la que yo le pueda ayudar. Con respecto, no sé si le puedo preguntar a usted, con respecto a la página de donde se hacen las tareas, ahí dice, hay una opción de dice ver notas, esa se va a ver al final o le aparece a uno. Usted está como tienen un párrafo que dice como que está, solo está como no desactivado. Ajá. Sí, eso se ve hasta el final. Pero yo, si ustedes tienen menos de 80, yo le voy diciendo inmediatamente. Y okay. Usted tiene menos de 80. Y usted ahorita no me ha aparecido con menos de 80. Si ajá. No, le hubiera escrito. Ajá. Sí, y lo que hago es que, por ejemplo, donde los que todos tuvieran problemas, sí, ahí también estuve problemas, pero no entendía por qué, hasta que entendí que quizás porque el teclado lo tengo en español, no está haciendo la cosa como tendría que tener el teclado en inglés para que automáticamente, y eso hay que cambiar la configuración del teclado, pero también estar cambiando los. Entonces, por eso mejor tuve la opción de copiar y pegar, ¿va? Sí. Entonces, sí, y recuérdese que si le cambia la opción al teclado, se tiene que acostumbrar así toda la vida a escribir. Por ejemplo, el mío está en inglés, ya no lo cambio a español porque me voy a confundir. Sí, igual, yo ahorita no lo quiero cambiar porque tal vez más adelante sí lo tendría que hacer para irme adaptando y me mejore. Cuando vaya en módulos más avanzados. Ajá. Sí, mi objetivo es ver tratar la manera de completar todo. Espero avanzar a lo más y lograr salir. Ajá. Y con ese, y yo solo he hecho los ejercicios que van al día, me tratar de sacar al día. Como digo que hasta los viernes iba a ser el cierre, ¿va? Tratar de tener todo lo de la semana el día viernes y completar. Y con donde dice los exámenes, solo he hecho uno porque creí que uno era el del primer bloque. Y el segundo lo voy a hacer cuando terminemos este bloque. Cuando terminemos este bloque, exacto. Ajá. El parcial fue el que ya hizo. Es uno que dice midterm. Sí, creo que ese uno que está en el segundo bloque. Está en el segundo bloque está, déjeme ver. Entonces solo he hecho un ejercicio, son cuatro. Sí, exacto, son cuatro. Entonces, solo he hecho uno porque creí que era correspondiente
al primer bloque de la semana, los primeros cinco, uh-huh. Al primer grupo que hicimos. Ah, sí, pero ya se sacó 25%, va bien con ese, midterm. Se hace los otros tres y a ver, está bien práctico, como usted mismo dice. Son ejercicios de los mismos que vamos trabajando todos los días, son los que van viendo ahí en la tarea. Uh-huh. Entonces por eso que voy esperando, pero no, entonces porque no tendría la gracia de hacerlo y no saber lo que estoy haciendo y uh-huh. Es correcto. Sin saber. Entonces prefiero esperar que pase la clase para poderlo cerrar. Uh-huh. Sí, me parece excelente y así va viendo usted si de verdad entendió o no entendió la clase. Uh-huh. Con solo que esté, como dice usted, por lo menos el lunes sería el último día para que ya estuviera ese examen listo. Ok. Uh-huh. Sí, ya para sí. El lunes ya va a estar. Sí, como le digo, yo en la cuestión de ahorita sí logrado aclarar, entender bastante. Lo único que sí, hasta yo mismo considero que si voy en lo que es cuestión de escribir y pronunciar, sí me va a costar un poco. Luego voy a tratar la manera de ponerme al día. Pero eso todo, no se preocupe. Más que todo uh-huh. Pronunciar. Ya sí, se quitó la pena, entonces no hay problema. Uh-huh. Eso es lo primero. Uh-huh. Ok, entonces domingo lo veo mañana a las 10 de la mañana, a las 8 de la noche, estoy loca ahí, a las 8 de la noche en la clase. ¿Sí, dígame? Una consulta, fíjese que encontré una página anteriormente a esto que se llama OMS Personal, es una página de internet que tiene bastante gramática y pronunciación, usted le ha dado pronunciación tal vez. La puede ver usted y después me dice si aplica para más que todo. Pues la verdad que no la he buscado porque no me ha quedado chance, pero iba a tomar esa como una opción de apoyo, material de apoyo. Ah, uh-huh. Ya lo estoy uh-huh. viendo acá. Yo la veo y le digo mañana qué tal está. Así se llama, OM Personal, ahí está. Sí, ya la encontré. Ajá. Uh-huh. Y ahí me busqué el básico, el principiante, pero solo la tomaría como apoyo nada más la página. Uh-huh. Vale, perfecto, yo le digo si está bueno y si no yo le doy otro recurso, ¿ok? Uh-huh. Pero okay. Me pregunta entonces mañana por el chat de WhatsApp, ¿qué? ¿A las 11? No, a las 11 estoy en clase. Pregúntame a las 10 y media, uh-huh. Para sí. Así yo le digo si le he revisado, o cuando tenga tiempo. Okay. O cuando tenga tiempo le voy a poner ahí en el chat si le pareció la página y si puedo tomarla como referencia por la pronunciación, porque aparecen unos bloques y salen unas pronunciaciones ahí. Entonces, y unas oraciones. Y salen bastante, se parece al material que usted está dando. Uh-huh. Y entonces, por eso. Va, perfecto. Uh-huh. Yo lo reviso entonces y le mando opciones también para que tenga otras, para que pueda practicar. Okay. Gracias, entonces. Gracias, pase buenas noches, domingo, nos vemos. Vamos.